Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos al Encuentro en TV de estas vacaciones de invierno, receso invernal. Algunos, algunas estamos de vuelta, otros y otras están con las merecidas, los merecidos días de descanso. Así que, bueno, aquí estamos, ¿no? Con mucha información para compartir a lo largo de esta hora informativa, como siempre, a través de la pantalla del 31.1 de la televisión digital abierta. También, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que nos pueden buscar en YouTube, también en Instagram y en Facebook, y seguir la transmisión en vivo de nuestro informativo. Nos buscan como ENTV Viedma y además de este programa en vivo, bueno, se pueden ir viendo las diferentes notas, entrevistas y también toda la información respecto a la programación de nuestro canal. Bueno, varios temas tenemos para compartir en este día lunes, noche de lunes. Temas que, bueno, han sucedido algunos el fin de semana. Por ejemplo, el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas que se llevó adelante en la localidad de Las Grutas. Jueves, viernes y sábado de la semana pasada, más de 200 mujeres de diferentes naciones de pueblos originarios estuvieron participando, así que les vamos a estar contando qué es lo que sucedió en la localidad de Las Grutas. También, bueno, decíamos, segunda semana, última semana de receso invernal, y siguen las propuestas tanto deportivas como recreativas y culturales que se llevan adelante en nuestra ciudad para niños, niñas y también para toda la familia. Así que vamos a estar haciendo un repaso de estas actividades para esta última semana de vacaciones de invierno. Y también vamos a estar conversando con uno de los precandidatos a intendente, en este caso el legislador del Frente para la Victoria, Mario Sabatella, que nos va a visitar aquí en nuestro estudio para dar inicio a charlas, a entrevistas con los diferentes precandidatos y precandidatas que pretenden bueno, competir en las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este informativo. Como lo hacemos siempre antes de iniciar con el desarrollo de los temas, vamos a darle una mirada al estado del tiempo en Viedma y en Patagones. Una noche bastante fresca, al igual que toda la jornada. La actual temperatura es de 6 grados. Tenemos humedad del 59% y vientos a 9 kilómetros del sector suroeste. Cielo parcialmente nublado en Viedma y en Patagones. Como lo hacemos siempre, al finalizar este informativo, les vamos a contar cómo se viene el tiempo para los próximos días. Bueno, y vamos a iniciar hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver con este contexto electoral. Tenemos elecciones, ¿no? No solamente municipales, como hace un ratito lo mencionábamos, sino también se vienen las elecciones PASO el próximo 14 de agosto. Y también las elecciones generales presidenciales del mes de octubre. En Viedma hay candidatos, candidatas. También en la provincia de Río Negro, mejor dicho, hay candidatos y candidatas para ocupar bancas tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Esta mañana, en conferencia de prensa, asumió la nueva ministra de Turismo, quien va a ocupar el lugar de la gobernadora electa, Arabela Carreras, y en esta oportunidad colegas pudieron conversar con la gobernadora electa y consultarle respecto al posicionamiento personal sobre las elecciones del mes de octubre, teniendo en cuenta que, bueno, la semana pasada hubo manifestaciones públicas por parte del actual gobernador y, bueno, el referente principal de Juntos Somos Río Negro, otros funcionarios que prefirieron no omitir opinión al respecto, al apoyo, digamos, al actual presidente de la Nación y también al senador Miguel Pichetto, que se postula como vicepresidente por la Alianza Cambiemos. Estuvimos conversando, vamos a compartir la palabra de Arabela Carreras, que hizo referencia a este tema de las elecciones presidenciales. No, no voy a darle a conocer.
conocer mi postura personal, porque venimos sosteniendo que cada uno de los referentes de Juntos Somos Río Negro podrá optar a nivel nacional por el presidente que más le guste, que mejor le parezca para conducir los destinos del país. Nosotros vamos a sostener una boleta que incluye senadores y diputados, la boleta verde, y vamos a pedirle a los rionegrinos que se animen a cortar boleta, que elijan el presidente que más les parezca, pero que sí me respalden, y esto es un pedido personal, casi como gobernadora electa, en mi gestión, así como he pedido tener intendentes con los cuales poder dialogar con el mismo pensamiento y armar proyectos en común, lo mismo pido a nivel nacional. Por primera vez tendríamos desde el gobierno la posibilidad de contar con senadores y diputados que nos ayuden a gestionar en Buenos Aires y además que tengan herramientas como es el voto en la Cámara de Senadores para poder defender la terminación de las rutas, la construcción de escuelas, la construcción de viviendas, algo que es definitivamente fundamental la participación de la nación. Bueno, el posicionamiento de la gobernadora electa Arabella Carreras respecto a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Vamos a agradecer a la colega Natalia Gili de BDM Noticias que nos facilitó esta entrevista que él le realizó a la gobernadora electa, así que le agradecemos por compartirla con nosotros y nosotras y bueno, a través de ella poder compartir en la pantalla de NTV. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a referir ahora a una cooperativa de trabajo que se conformó hace poco tiempo, que está integrada por mujeres emprendedoras de nuestra ciudad, una cooperativa que surge, ¿no?, desde la necesidad de generar trabajos, teniendo en cuenta la situación de crisis que atraviesa nuestro país. Y hace un ratito estuvimos conversando con dos de las referentes e integrantes de esta cooperativa de mujeres emprendedoras, así que vamos a compartir lo que nos decía. Bueno, esta cooperativa se conforma de, primero éramos 57 chicas, ahora somos 24, porque a medida que se van sumando responsabilidades por ahí, muchas chicas nos pueden cumplirla, porque toda la mayoría de las chicas tienen hijos, yo no tengo, pero todas tienen. Y se fue generando, primero era para limpiar oficinas, después fuimos ampliando y ahora ya estamos haciendo un curso de poda, que ya nos están solicitando trabajar. También ahora en agosto vamos a hacer soldadura, durlo, electricidad, carpintería. Vamos a hacer muchas cosas que tenemos en proyecto ya para empezar a trabajar y porque queremos trabajar. ¿Y están ofreciéndose justamente para que aquel vecino o vecina de la ciudad que requiera de algunas de estas cuestiones que hagan puedan contactarse con ustedes? Sí, los cursos que estamos haciendo ahora son de poda, el cual ya hemos ido a casa de vecinos a realizar estas actividades, junto con la profesora que nos está dando las clases. Y mañana nos toca ir, va un grupo de mujeres a la chacra, ya el miércoles nos toca ir al barrio Santa Clara y, como decía mi compañera, ya tenemos propuesta de trabajo. Y como decía acá también mi compañera, estamos haciendo varios cursos. Habíamos arrancado con un proyecto de hacer limpiezas de oficinas y esas cosas, pero como hoy en día, como está la situación económica, no hay mucho trabajo y hoy en día la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, arrancamos con carpintería, durlo, herrería, pintura, que para la mujer a nosotros nos hace bien porque nos independizamos y también vemos que nosotras somos capaces de hacer esas cosas. ¿Tienen algún lugar de reunión? ¿Se encuentran? Sí, nos juntamos en la casa de la presidenta, Pamela Garrido, y ahí hacemos todas las reuniones. Después yo me encargo de hacer los papeles, ella también hace. Siempre somos nosotras las que estamos haciendo un montón de cosas para que esto salga porque queremos trabajar. Y después nos comunican el teléfono 2920-206944 o a la página de Mujeres Emprendedoras. ¿Hace cuánto tiempo que están conformadas como cooperativa? Y va a ser 6 meses. En realidad recién los papeles salieron la semana pasada para Buenos Aires. Ahora estamos esperando lo que es la matrícula. Bien.
pero por mientras estamos, las capacitaciones que estamos haciendo, también queremos hacer los trabajos. O sea, ahora varias gente nos han mandado mensajes que para podar frutales y esas cosas que hoy acá en Viedma, como hablábamos con la profe, no se ve mucha gente que poda. Ella nos comentaba que muchas veces vienen gente de afuera, de Mendoza, hacer esos trabajos, cuando acá nosotros mismos podemos realizarlo. La profesora que nos está dando las clases es ingeniera, así que, pero es muy lindo, muy lindo. Por ahí uno dice, puedo hablar, pero es muy lindo, la verdad que, y se ha conformado un grupo tan lindo de nosotras que de trabajo que nos sale, estamos todas ahí, siempre ayudándonos una a otra, y no, la verdad que muy lindo grupo, muy linda cooperativa se está armando. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de uno de los grandes eventos que sucedió este fin de semana aquí en Viedma. Estamos hablando de la sexta edición del Comarca Comics Fest, un evento que es organizado por un grupo independiente que desde hace 6 años organiza este evento para los y las fanáticas del anime, de las caricaturas, historietas, entre otros personajes y también formatos. Realmente, mucha gente participó de esta sexta edición del Comarca Comics Fest, que según uno de los organizadores, lamentablemente va a ser la última edición, ¿no? Por lo que cuesta, ¿no? Y lo que requiere organizar un evento de este tipo. Hoy por la mañana, cuando se estaba terminando de desarmar toda la movida que, se instaló en el Colegio Pablo VI, pudimos conversar con uno de los organizadores que esto nos decía. ¿Tienes ese contacto con la gente y charlar ese ratito y que te transmite eso de qué bien que la estoy pasando? ¿Viste? Vos decís, por esto vale la pena el evento. Loco, lo voy a hacer para que no nos pongamos a llorar ninguno de los dos. Vamos a hacer todo lo posible porque el año que viene haya un séptimo Comarca Comic Fest. No, me estás haciendo mucha presión. No, la realidad es que, como bien lo vengo diciendo hace rato, este es el cierre de un ciclo. A mí, en lo personal me duele mucho porque es un evento que le tenemos mucho cariño. Uh-huh. Pero no podemos prometer el año que viene tener un evento de este calibre y poder seguir manteniéndolo con la espalda, que como lo venimos manteniendo. Uh-huh. Así que, realmente nos duele tener que decir que por lo menos creo que Walter, sino que lo tomamos como un hasta luego. Uh-huh. Bien. Por lo menos para no darle un cierre definitivo, pero la realidad es que el año que viene nosotros no podemos realizar con Marca Comics por más ganas que tengamos. Bien. Jorge, gracias, loco, me parece un evento y una movida para los pibes que hoy andan a veces sin lugar donde estar, sin lugar donde ir, y acá hay una contención zarpada, por lo menos durante 3 días y todo lo que conlleva eso, así que gracias, loco, de corazón. No, muchas gracias a ustedes y esperemos que el futuro nos encuentre nuevamente en algo parecido. Claro, por supuesto. Bueno, hemos llegado al momento de compartir el primer corte en nuestro informativo. Les recordamos que estamos en las redes sociales. También se pueden comunicar con nuestro canal, también con la radio, al 1536-5830 para mensajes de texto y también WhatsApp, o al 421-164, es nuestro teléfono para las llamadas. Y, por supuesto, se pueden acercar también a UM133 frente a la Plaza Primera Junta, que en este lugar está la casa de Radio Encuentro y ENTV. Compartimos un corte y ya seguimos con más información. Somos una provincia que piensa en vos y en tu futuro. Somos el orgullo de ver a las familias de las zonas rurales con electricidad por primera vez. Somos la potencia que tanto necesitaba el sector productivo para seguir creciendo. Somos los miles de puestos de trabajo generados por el plan energético más importante de los últimos 25 años. Y sobre todo, somos los que estamos decididos a llevar a Río Negro a un futuro mejor. Y no nos vamos a detener. Río Negro, contá con nosotros.
¿Cuál es el diagnóstico que hace en este momento el gobierno de la situación? El diagnóstico general. Uno distinto al que plantea el biógrafo, para empezar. No creo que estemos... ¿Que planteaba en el programa, digamos, sí, esta idea que es el peor momento económico? No, el peor no, era el más difícil, pero debe ser peor. Creo que no, para nada. ¿No le parece eso más difícil desde que asumió el gobierno? Por lejos, fue mucho más difícil cuando asumimos, Luis. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué relación existe entre la música y la matemática? Cada nota es un sonido único, que sirve para conformar una armonía o una melodía. Pitágoras fue pionero en el estudio de la música. Diseñó un sistema para comprender la escala musical. A partir de una nota base, propuso que podemos obtener las 7 notas que constituyen la escala. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Esta es la escala mayor diatónica. A partir del sistema de Pitágoras, podemos establecer las escalas mayores y menores. Con estos principios, se abrió un mundo de posibilidades para la composición de la música que hoy se puede escribir, leer, interpretar y grabar. Cada vez que escuchás tu canción favorita o cantás bajo la ducha, estás uniendo la ciencia con el arte. Martes, 19:30 horas. Barricada TV. Realizaciones del medio alternativo, popular y autogestionado, Barricada TV. Oleada, ping-pong de preguntas, coproducida con Oleada Revista Digital. No pasarán, programa sobre el trabajo sin patrón. Barricada TV, Oleada. No pasarán. Martes, 19:30 horas. A una la maneja el amor. El amor a nuestros hijos, que es incondicional. Yo creo que más de una mamá, más de un papá, ¿qué no haría por su hijo? Movería cielo y tierra, daría su vida. Tiene que tener sentido mi vida, aunque sea para llegar a esta verdad. Y creo que vamos a llegar, no sé, quiero tener esa esperanza. Nosotros para ellos somos los sin nadie, somos los invisibles, como dice Galeano. Y que le vamos a mostrar una vez más al Poder Judicial, a los políticos, que los sin nadie estamos acá. Que los sin nadie también nos empezamos a visibilizar. Que los sin nadie tenemos derecho. Y que vamos a venir y que vamos a estar acá y vamos a gritar bien fuerte que queremos la verdad y que ellos nos tienen que contestar. ¡Atahualpa! ¡Presente! ¡Atahualpa! ¡Presente! Bueno, seguimos en el encuentro en TV, como lo habíamos adelantado en el bloque anterior. Vamos a iniciar con entrevistas a los precandidatos, precandidatas a intendentes, personas que pretenden participar de las elecciones municipales del próximo 6 de octubre. Y hoy en nuestro estudio nos visita el actual legislador Mario Sabatella, precandidato a intendente para el municipio de Viedma. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá en este lugar tan lindo que han construido con mucho esfuerzo ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, la noticia de los últimos días, de las últimas horas, tiene que ver con la no interna dentro del PJ aquí en Viedma, ¿no? De los candidatos y candidatas que pretenden participar de las elecciones. Una sola lista fue la que quedó, digamos, que oficializada. ¿Qué pasa con las intenciones del resto de los precandidatos? Que sería en tu caso también, ¿no? Bueno, primero nos quedamos todos con las ganas de participar. Sí. Creo que se pusieron cláusulas que debieron haber sido comunicadas fehacientemente a todos los sectores. Elimina la participación y es un poco contrario a este espíritu de participación masiva que entendemos que tenía que tener este frente de todos, ¿no? Sí.
y quedaron muchos compañeros, muchos sectores afuera, dirigidas a que una sola lista termine presentándose, que es la única que tiene una unidad básica registrada, claro. Requisito de unidad básica para participar en las elecciones, que fue instaurado y comunicado recién en el mes de abril en el boletín oficial, pero que la mayoría de los compañeros no lo sabía, no lo tenía y no pudo participar. Y bueno, charlamos, hemos avanzado, en algún momento se avanzó en las negociaciones, pero cuando uno puede participar y el otro no, los consensos no son consensos, sino son concesiones. Y hasta ahí llegamos, hace una semana que se cortó el diálogo, y nosotros estamos decididos, a, si no se llega a un acuerdo, a ir por afuera. Nosotros, previendo esta situación, si bien habíamos pensado, constituimos un partido para tener una colectora, sí, para sumar en la intención de votos a un candidato del campo nacional y popular, hoy esa colectora o ese partido, ese instrumento electoral que tenemos, se transforma en una posibilidad de brindarnos la posibilidad de eliminar esta proscripción que desde General Roca se nos ha impuesto a nosotros y también a otros posibles y eventuales candidatos, ¿no? Claro. Que los tiempos se acotan, digamos, las elecciones son en el mes de octubre, el primer fin de semana. ¿Cómo ven esta situación, digamos, de trabajo? ¿El trabajo continúa, digo, el recorrido por los barrios? Nosotros hemos estado presentes, desde hace 7 o 8 años que venimos recorriendo no solo los barrios de Viedma, sino las distintas localidades, parajes de la provincia, con mucha presencia, no solo en mi persona, sino de los compañeros que componen mi grupo de trabajo, que están, sí, constantemente en los barrios y en todos los sectores de la ciudad, una ciudad que está abandonada, el vecino se siente tremendamente abandonado, muy abandonado. Se siente que nadie los escucha, que nadie le da ese acercamiento, esa palabra que muchas veces, porque no están reclamando, sino reclaman ser escuchados. Y hay un estado de abandono con problemas de cloacas a lo largo y ancho de la ciudad. Porque el problema de cloacas lo tienen el barrio, pero también lo tienen las zonas más cercanas al centro. Está bárbaro que se haga una planta de volcado cero, pero si se filtra las cloacas por otros lados, el río se contamina y hay que defenderlo porque es fundamental nuestro río. Las cloacas, después tenemos los problemas en los barrios Vivienda Fonavi, en la que hay innumerables problemas y hay que darle una solución. Nunca fueron conformados los consorcios, o si se conformaron no funcionaron, pero el Estado debe involucrarse en la conformación, trabajar a la par de los vecinos para dar solución a ese problema interno que hay, que si bien es interno, nos afecta a todos. Y hay que dar una mano y hay que trabajar firmemente, codo a codo, los vecinos, la Junta Vecinal, el municipio, el DPA, Salud Pública, el IPPB, que ha mirado de hace largo tiempo para otro lado en los barrios, tanto en las 1016, sí, en Inalau, que en el Guido, el 20 de junio, el América. Y también tenemos grave problema de basura. El problema de basura es a lo largo y ancho de la ciudad. Hay una basura, hay que solucionar el tema de la basura. Vuelvo a decir, esto es un problema en todos los barrios. El tema de las calles. No solo la mala calidad del asfalto, sino también, tuvimos el otro día en el Loteo Silva, es desastroso. Lo que pasa, bueno, en el 30 de marzo. En la parte de atrás del Don Bosco, para hablar, un barrio más residencial, también pasa la misma situación, que es de las calles no se pueden transitar. La falta de vivienda, la falta de trabajo. Sí. Que si bien ahí necesitas cambiar un gobierno nacional que piense, decir, claro, no sé si son eso, soluciones, ¿no? Que la vas a cambiar, sí, solo. Pero la gente necesita laburo. No hay trabajo, hay que generarlo. Creo que hay que potenciar el IDEI. Pero no en algo desmedido, porque a veces, es decir, la gente quiere un desarrollo que sea sustentable, que no se afecte la calidad de vida, y el IDEBI tiene las herramientas necesarias, si cambiamos la política nacional con política más proteccionista, generándolo a partir, por ejemplo, de manufacturar los frutos secos, que ya está avanzado, pero se puede hacer mucho más, la leche, la cuestión de huevos, la cebolla que no se certifica acá, que hay que tener una certificación local para que no se haga el embolsado en plantas de empaque de otro lugar y se pierdan fuentes de trabajo. Tenemos para alimentar, hay para alimentar toda la Patagonia, más de 1.000.000 y pico de habitantes, más lo que va a ser la zona del petrolera de Neuquén y el Alto Valle del Río Negro. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, en un turismo también sustentable. El vecino tampoco quiere que se transforme en Mar del Plata esto, ni siquiera en las grutas. Quiere algo que respete esta identidad, esta tranquilidad, pero también que genere trabajo. Y en eso estamos escuchando a los vecinos, estamos planificando con nuestros técnicos. Hay que planificar Viedma a 1, a 2, a 5, a 10, a 15, a 20 años.
debemos, el tema del tránsito, hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Estábamos charlando el otro día con un urbanista que en 5 años puede llegar a colapsar. Y también tomar modelos como son Curitiba en Brasil, Medellín en Colombia, que han logrado integrar los distintos sectores de la ciudad en aquella zona de fractura, que nosotros la podemos ubicar en la ex ruta 3, en la cual vemos confluir los dos sectores que hay en la ciudad, porque no nos conocemos muchas veces, entonces ni los de un lado y los del otro, y somos todos iguales y se puede mejorar muchísimo. Bueno, esta disputa que se da a nivel municipal, digo, con la previa a las elecciones, también es algo que se viene dando, digo, en cuanto al acompañamiento a las diferentes fórmulas o frentes que se postulan para la elección del mes de octubre en cuanto a Nación, ¿no? La elección presidencial. Digo, muchos hablan de esto, ¿no? De cambiar un modelo de país, un modelo de gobierno, y bueno, vos, bueno, ya has manifestado públicamente que está dentro del frente de todas y todos, ¿no? Acompañando esa fórmula. Nosotros estamos con un modelo nacional y popular, inclusivo, que proteja a la industria nacional. Fundamentalmente hay que proteger la industria nacional al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano productor, al pequeño y mediano comerciante. Generadores de múltiples trabajos, generadores de mano de obra. Hay que volver a proteger a nuestros científicos, que lo estamos volviendo a expulsar. Volver a tener un sistema de salud que sea verdaderamente, que le sirva al vecino, que sea muy útil. Terminar con estas tarifas impagables que transforman, la gente no pueda pagar la luz, no pueda pagar el gas, no pueda pagar el servicio de agua, ya se transforma en algo inaccesible para los vecinos. Hay que terminar con esta timba financiera que verdaderamente afecta y mucho. Pero bueno, yo creo, quiero hablar más por ahí de lo nuestro, de lo local, bueno, porque a nivel nacional nosotros estamos muy claros, sabemos con quién estamos y que vamos a acompañar firmemente. En cuanto a los servicios, uno de los problemas grandes que hay aquí en Viedma, también en Patagones, tiene que ver con el servicio de transporte público, ¿no? Digo, incrementos impresionantes que en situación de crisis las vecinas y los vecinos no pueden afrontar, y una empresa que maneja, hace y deshace, ¿no? También porque el Poder Ejecutivo lo permite. Yo creo que no hay que mirar los contratos, yo creo que no se están cumpliendo, hay que exigir el cumplimiento de los contratos, los colectivos no llegan donde deben llegar, hay veces que no acceden. Hoy me planteaban, tengo que verificarlo, que el tema de las rampas de los colectivos que tienen para las personas con discapacidad no están circulando, me lo manifestaron hoy, pero bueno, también hay que trabajar firmemente en eso, pero para eso hay que controlar, nosotros tenemos ideas a largo plazo de conformar, estamos viendo un modelo de San Luis, que San Luis conformó una sociedad del Estado con capital de estatal mayoritario, establecer un servicio de transporte para que compita San Luis, es absolutamente todo el servicio de transporte público de pasajeros es de una sociedad en la cual el municipio es el principal accionista, en la cual los estudiantes no y los jubilados no pagan su boleto, pero bueno, que eso, por ahí está muy lejos eso, pero por ahí se puede empezar a futuro con algo chiquito para conformar ese tipo de empresa. Pero mientras tanto creo que hay que exigir que se cumplan fehacientemente las cláusulas contractuales. Bueno, Sabatella, le agradecemos por haber venido. Seguramente de aquí al 6 de octubre vamos a seguir conversando, así que muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, un gusto haber estado aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir un nuevo corte en nuestro informativo. Ya seguimos con más información. Somos una provincia que piensa en vos y en tu futuro. Somos el orgullo de ver a las familias de las zonas rurales con electricidad por primera vez. Somos la potencia que tanto necesitaba el sector productivo para seguir creciendo. Somos los miles de puestos de trabajo generados por el plan energético más importante de los últimos 25 años. Y sobre todo, somos los que estamos decididos a llevar a Río Negro a un futuro mejor. Y no nos vamos a detener. Río Negro, contá con nosotros.
el diagnóstico que hace en este momento el gobierno de la situación, el diagnóstico general. Uno distinto al que plantea el biógrafo, para empezar. No creo que estemos en el programa, digamos, sí, esta idea que es el peor momento económico. No, el peor no, era el más difícil, pero debe ser peor. No, creo que no, para nada. ¿No le parece eso más difícil desde que asumió el gobierno? Por lejos, fue mucho más difícil cuando asumimos, Luis. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué relación existe entre la música y la matemática? Cada nota es un sonido único, que sirve para conformar una armonía o una melodía. Pitágoras fue pionero en el estudio de la música. Diseñó un sistema para comprender la escala musical. A partir de una nota base, propuso que podemos obtener las 7 notas que constituyen la escala. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Esta es la escala mayor diatónica. A partir del sistema de Pitágoras, podemos establecer las escalas mayores y menores. Con estos principios, se abrió un mundo de posibilidades para la composición de la música que hoy se puede escribir, leer, interpretar y grabar. Cada vez que escuchás tu canción favorita o cantás bajo la ducha, estás uniendo la ciencia con el arte. Bueno, seguimos con más información. Vamos a hablar ahora de las actividades culturales de esta última semana de vacaciones de invierno, actividades que se realizan en el Centro Municipal de Cultura, también en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle y en el Vagón Iluminado, este espacio que está en el playón deportivo del barrio 30 de Marzo, que también tiene muchas propuestas para niñas y niños en el marco de estas actividades del invierno cultural. Estuvimos conversando con una de las trabajadoras del área de cultura de la municipalidad, que esto nos decía. Es la segunda semana en vacaciones de invierno y tenemos muchas actividades acá en el Centro Municipal de Cultura. Los vamos a estar esperando para recorrer la muestra de nuestros talleres, el de filete porteño, cerámica, dibujo, diseño y pintura, del espacio de educación por el arte que funciona en el CAMU también tenemos aquí una bella exposición y de literatura también. A partir del martes 23 los esperamos a las 15 horas porque tenemos danza contemporánea para jóvenes y adultos con Magali Canosa. Luego a partir de las 16 pueden venir con toda la familia. Tenemos actividades de plástica, acrobacia en familia, canto para jóvenes y adultos a partir de las 18 horas. Y los invitamos especialmente el jueves a partir de las 17 horas a una varieté que tenemos con jóvenes artistas invitados por el grupo del taller Verseros. Así que los esperamos acá en el Centro Municipal de Cultura, además de otras actividades como espectáculos el día miércoles y jueves. También en el CAMU, que es el Centro de Educación de Atención Municipal, tenemos el taller integral de música para los que quieran ir a probar a partir de los 13 años a las 17 horas, es el martes y el jueves. Y en el salsa, bachata también, a partir de la misma hora en el CAMU. Y vamos a terminar el domingo con un mate milonguero en el CAMU a partir de las 16 horas. Y también para los que se quieran acercar en el vagón iluminado, vamos a estar martes, miércoles y jueves a las 3 de la tarde con actividades para los chicos. Bueno, durante la semana vamos a ir compartiendo estas actividades que se van a realizar, también por supuesto participando de algunas de ellas con el móvil de Radio Encuentro y en TV. Vamos a compartir información ahora.
Bueno, vamos a compartir ahora, como lo venimos haciendo desde la semana pasada, producciones que vienen desde Buenos Aires, que nos comparten contenido a la pantalla de NTV. En este caso, Vaca Bonsai se llama. Y bueno, vamos a compartir, como decíamos, de qué se trata esta producción. Un aerogenerador es un aparato que transforma la energía que viene en el viento en electricidad. Estamos llegando al laboratorio de energía eólica del INTI. Se instaló en el año 2012. Tiene capacidad para ensayar de a 4 generadores al mismo tiempo. No hay un laboratorio similar con estas características en toda Latinoamérica hasta el sur de Estados Unidos. Eso lo hace bastante particular y valioso para la industria local. Aquí lo que tenemos son los equipos de medición. Lo que hacemos es registrar los datos de presión, dirección del viento, velocidad y temperatura, que son los que van a definir cuánto es la energía cinética que incide sobre el aerogenerador. Y por otro lado medimos las variables eléctricas, que es corriente y tensión eléctrica, que son las que definen cuánto es la potencia generada y en definitiva la energía que va a poder aportar a el usuario sitio a donde esté instalado, que puede tener mayores necesidades energéticas o menores. Bueno, este aerogenerador que tenemos hoy en ensayo tiene capacidad para generar 2 kW máximo de potencia. En este momento ustedes pueden ver cómo se está orientando en función de dónde fluye el viento y cómo varía la velocidad de viento, porque por momentos empieza a orientarse en un sentido y por momentos cambia. A medida que va aumentando la velocidad de viento, va generando cada vez más energía eléctrica. La cantidad de energía que genera este aerogenerador puede abastecer el consumo de un hogar, típicamente. También se usa mucho para sistemas de bombeo, para algún consumo rural productivo, para animales o para riego. Este es un aerogenerador. Es un aerogenerador comúnmente se llama molino eólico. El molino genera electricidad y la electricidad va por tierra, de acá hasta allá, donde yo tengo la bomba, y la bomba va sumergida y es la que saca el agua. La idea surgió porque acá por la necesidad de agua para riego. Para poder conseguir este molino había que armar una cooperativa para que trabajara en cooperativa. Entonces, por intermedio del INTI, entre la cooperativa de energía eléctrica y el INTI, se logró traer este para prueba. La cooperativa eléctrica de Zapala tenía una intención de introducir la energía eólica como una fuente alternativa de producción de energía, ¿no? Y mi chacheo reunía una serie de características en cuanto a la altura, los vientos y una serie de cuestiones técnicas que facilitaban que uno pensara en la factibilidad, digamos, de un pequeño parque eólico que abasteciera al valle. Bueno, en un tiempo estuvieron funcionando bien como cooperativa, después la cooperativa fracasó, como todo, lamentablemente, así. Entonces, fracasó y hasta ahí quedó también el proyecto del agua y todo.
Para mí faltaría decisión política, alguien que emprenda de nuevo el proyecto y se pueda hacer realizar algo, por supuesto, en conjunto con los vecinos, porque si entre todos no nos unimos entre los vecinos y queremos producir, queremos hacer algo, nunca vamos a lograr nada. No es sencillo pensar proyectos de transferencia de tecnología, sobre todo cuando hay componentes sociales en los que, bueno, hay un colectivo de gente que tiene que tomar decisiones conjuntas, porque requiere de mucha democratización de esos espacios y no tenemos en general un ejercicio social en ese tipo de instancias. Pero sí se puede lograrlo con una presencia fuerte del Estado, de organizaciones como cooperativas más grandes dispuestas a sostener esos procesos. La misión del INTI es ser un servicio público de generación y transferencia de tecnología industrial para el bien público. Entonces, las oportunidades que da la energía eólica al INTI de ejercer su rol, de llegar a cumplir con sus metas, es mayor que el de otras tecnologías en general. Que la gente sea consciente de la energía que consume pasa por que sea consciente de cuánto cuesta generarla. Y la eólica o las renovables a baja escala dan esa posibilidad. Entonces, socialmente, en términos de política de Estado, es muy relevante eso. Caminando otra vez por mi alma querida, pensando si escribí me salvará de esta agonía. Y pensaba en serio que eso era el tiempo. Yo se lo gritaba al viento. Desde el 31.1 de la TVA. Ahora veamos de lo que es capaz. Bueno, seguimos con más informativo. Como lo habíamos adelantado al inicio de nuestro programa, durante el jueves, viernes y sábado de la semana pasada, se llevó adelante en Las Grutas el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas, con la participación de más de 200 mujeres de diferentes comunidades, de pueblos originarios, no solamente de Argentina, sino también de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Perú y también de Uruguay. Tuvimos la posibilidad con nuestra compañera Mayra Santa Cruz de participar de la última jornada de este Parlamento de Mujeres Indígenas y tenemos para compartir un informe de lo que sucedió, ¿no?, en Las Grutas durante estos 3 días. Mujeres de las 36 naciones originarias que existen en el territorio argentino y latinoamericano se encontraron durante 3 días en Las Grutas, Río Negro, en el segundo Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Muy buenos días. Mi lengua es aymara. Soy de cultura aymara, nací a las orillas del lago Titicaca. Mi pueblo se llama Juli Puno. Se trata de un encuentro organizado de manera autogestiva, autónoma, no partidaria, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Soy Lorena Reyes, vengo de Trelew y soy de la comunidad Calfunao. Es la primera vez que vengo, genial, es mucho Nehuen, me llevo mucha fuerza. El principal objetivo es el fortalecimiento de las identidades de las mujeres indígenas, además de compartir experiencias y problemáticas. Crezco y de la mano pertenezco. Papucha.
acuerdo, Felipe Acucha sigue muy viva. Este poema nos relata el asesinato de la esforzada lideresa quichua curoá, Felipe Acucha. Alipuya Masicuna. Para mí es un honor estar compartiendo aquí con ustedes, mujeres, y escuchar tantas experiencias, porque el dolor no es solamente de ustedes, no es solamente mío, es de muchas mujeres. Nos han dividido por países, pero por la sangre de nosotros corre, somos hermanas. En el encuentro hubo charlas, paneles y talleres en los que se abordaron cuestiones que van desde la determinación del territorio y el cuerpo, la economía, el comercio justo, los feminicidios en las comunidades, la violencia institucional, la educación y la formación en prácticas ancestrales, entre otras temáticas. Nosotros somos de la comunidad Mocoví, de Tostado, Santa Fe. Vinimos ocho mujeres de esa comunidad. Veníamos a conocer las hermanas, a escuchar las inquietudes, las problemáticas que están pasando los pueblos originarios. Y bueno, muy contentas y por haber conocido las grutas. Moira Millán, mujer mapuche de la comunidad Pillán Mahuiza, creadora del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, evalúa el desarrollo de este segundo parlamento. Bueno, ha sido un parlamento muy emotivo, cargado de muchos relatos muy dolorosos, de muchas injusticias, como que pudimos ver de manera tangible lo que denunciamos como feminicidio indígena. También fue un parlamento que nos permitió el tiempo para bailar, para danzar, un tiempo que nos permitió también encontrarnos con nuestras propuestas, con nuestras esperanzas en unidad, conocer la realidad de hermanas de otros países como Ecuador, que a veces uno escucha lo que pasa en otros países que pareciera que tuvieran políticas indígenas más avanzadas, y bueno, y saber que en realidad casi todos los pueblos de Indoamérica estamos en la misma situación de postergación de nuestros derechos. Fue también muy importante porque nos dimos el tiempo de ceremoniar, de recuperar ceremonias de todos los pueblos. Aquí no solamente estuvo el Yeyipuco, la Mache Francisca Linconao, sino que pudimos ir a la playa y celebrar otro tipo de ceremonias tan diversas que tenemos las mujeres indígenas. Pero fundamentalmente creo que lo que arroja este parlamento es el consenso sobre el buen vivir como derecho, que sí creemos que es algo que debemos construirlo nosotras independientemente de los gobiernos de turno. Ahora que estamos frente a la coyuntura electoral y que todo el mundo ve la manera de cooptar sectores para el voto y perpetuarse en el poder, nosotros hablamos de autonomía, de autodeterminación y planteamos que nadie va a tomar nuestra agenda. De hecho, ustedes mismos pueden ver los discursos de los distintos candidatos y nadie recoge la agenda de los pueblos indígenas. Teníamos de tantos legisladores, que no sé cuántos son, y senadores, un solo proyecto respecto al tema territorial, que era el de la senadora Odarda. Y no teníamos ningún otro proyecto para analizar, o sea, fíjense en la poca producción de propuestas desde lo legislativo para el tema indígena. Entonces estamos realmente muy, muy contentas de emprender este camino hacia la autodeterminación. Contentas con la localidad de Las Grutas, hubo mucho amor, mucha solidaridad. Imagínense en que poco más de 200 mujeres llegaron y había que alojar a 200 mujeres sin dinero, y la verdad es que todas las puertas se cerraron desde el gobierno. No recibimos ni una ayuda del gobierno, pero sí, sin embargo, la recibimos de la gente de las comunidades. Hubo un mínimo aporte de parte del Estado, que fue a través de los legisladores, pero todo lo otro, que es muchísima plata sostener un parlamento de este tipo, se sostuvo
con la participación del pueblo. El pueblo alojó a la gente, a las hermanas, el pueblo puso a los voluntarios para cocinar, el pueblo puso la comida. Quiero agradecer también a algunos sindicatos que fueron los menos, pero voy a valorar el esfuerzo de ellos, también porque muchas de nuestras hermanas aportan a estos sindicatos, uno es ATE, el otro es UNTER, que ellos estuvieron ayudando también, pero claro, también debemos remarcar que ese dinero que ellos ponen es también el dinero de muchas hermanas indígenas que aportan a esos sindicatos, ¿no? Igual habiendo otros que podían hacer lo mismo y no tuvieron la misma actitud. Entonces yo con la gente de Las Grutas, y creo que toda la comisión organizadora y el movimiento en sí, estamos inmensamente agradecidas, porque pusieron el corazón en esto. No hubiera sido posible este Parlamento sin la comunidad. Muchas gracias, María. Gracias. ¡Que vivan las mujeres originarias! ¡Viva! ¡Que vivan nuestras luchas! ¡Viva! ¡Que sigamos tejiendo unidad y solidaridad entre los pueblos! ¡Viva! Bueno, ahí un resumen de lo que se vivió en la última jornada de este Parlamento, segundo Parlamento de Mujeres Indígenas que se realizó en Las Grutas. Bueno, como podían ver, con la participación de muchas mujeres de diferentes comunidades, diferentes territorios, y bueno, todas estas temáticas y problemáticas propias, ¿no?, de cada espacio, ¿no?, y esta disputa por los territorios, ¿no?, que les pertenecen a los pueblos originarios. Hemos llegado al final de nuestro informativo de esta noche de lunes. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a darle una mirada al estado del tiempo a esta hora en Viedma y en Patagones. Es una noche bastante fresca la de hoy. La actual temperatura es de 6 grados, tenemos humedad del 59% y vientos del sector suroeste, sudoeste a 9 kilómetros, cielo parcialmente nublado en nuestra zona. Vamos a ver cómo se viene el tiempo para los próximos días. Para mañana martes se espera una mínima de 2 grados bajo cero, una máxima de 12 grados y cielo despejado durante toda la jornada. Así que parece que por lo menos el solcito va a acompañar. Y para el día miércoles también se espera una jornada soleada. Están previstos 4 grados de mínima, 13 grados de máxima durante toda la jornada en Viedma y en Patagones. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Les recordamos que esta edición de nuestro informativo la pueden mirar a través de las redes sociales, que queda colgado el programa tanto en Facebook como en YouTube. Nos buscan como ENTV Viedma y también en la pantalla del 31.1 de la televisión digital abierta a partir de las 11 de la noche. Como siempre, en nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y ENTV, les agradecemos por acompañarnos en nuestro informativo. Nos volvemos a encontrar mañana desde las 8 de la noche. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Se aplica el mecanismo y la carnada pica, se mastica la rica fruta que